Muchas gracias por la invitación, a los presentes también y a los que están en línea. Quisiera más que nada llevarlo a nivel de diálogo, de una plática. Esperaría incluso que si surge alguna cuestión me interrumpan. La filosofía es diálogo, es intercambio de puntos de vista. Entonces, traigo a colación algunos conjuntos de reflexiones desde mi punto de vista que quizá estoy completamente seguro que ustedes me van a ayudar a complementarlo. Y bueno, obviamente quien habla es alguien que más está más empapado en el ámbito de la filosofía. Isaías me comentaba cuando me invitó que tratara de al final hacer una pequeña reflexión en el ámbito de la filosofía, perdón, de la matemática educativa. Y bueno, traigo un ejemplo. Bien, el contenido sería de esta plática sería primero definir en rasgos de la filosofía de la matemática, plantear algunos de los problemas, no agota, digamos, los problemas que traigo a colación, no agota el conjunto de problemas que se enfoca en analizar la filosofía de la matemática. Después, comentar al respecto de los enfoques o escuelas sobre la filosofía de la matemática, tampoco lo agota, hay muchos, incluso más contemporáneos. Me centro más en los más clásicos. Después, tratar de hacer una pequeña reflexión sobre cómo la filosofía de la matemática quizá podría contribuir a la matemática educativa y algunas pequeñas conclusiones y las referencias. Bueno, en el caso de la filosofía de la matemática, la definición, yo diría, bueno, aquí planteo lo que sería o que se debería entender por filosofía de la matemática, pero hay que entender que en términos muy generales la filosofía de la matemática se enfoca a tratar tres problemas, tres aspectos fundamentales de la matemática. Aspectos metodológicos, aspectos ontológicos y aspectos de fundamento. Estos problemas de fundamento abarcarían finalmente los problemas ontológicos. ¿A qué se refiere cada uno de estos ámbitos? En aspectos metodológicos es cómo la matemática concebida como ciencia, qué tipo de método es el que se aplica, a diferencia quizá de otras ciencias como la física, la química, que son ciencias naturales, de si el método de la matemática es un método sui generis o tendría una conexión directa con otro tipo de métodos, en términos generales el método científico. Problemas ontológicos. Al ser la matemática una ciencia, se enfocaría en analizar, la filosofía de la matemática se enfocaría en analizar el tipo de entidades u objetos que produce la matemática en términos de si estos objetos o entidades existen, etc. Ahorita vamos a enfocarnos más de manera precisa. Y los aspectos del tipo epistemológicos se enfocarían en tratar de analizar el tipo de conocimiento de la matemática, qué características tiene el conocimiento que produce la matemática. Por ejemplo, tratar de responder preguntas si las sentencias en matemáticas, qué grado de verdad poseen, cómo se demuestra su verdad, etc. Estos serían problemas epistemológicos. Entonces, repito, en términos muy generales, la filosofía de la matemática trataría de analizar problemas metodológicos, problemas ontológicos, problemas epistemológicos. A grandes rasgos, no agota, digamos, el espectro de este tipo de problemas, pero serían los más importantes. Y bueno, con respecto a los problemas de fundamento que se trata de analizar la filosofía de la matemática, antes de mencionar algo respecto de lo que estoy planteando ahí, a nivel histórico, quisiera remitirme a un aspecto histórico. Durante el siglo XIX, como que en el ámbito de la filosofía de la matemática, se ha identificado que durante la segunda mitad del siglo XIX operó algo en el ámbito propio de la matemática. Algunos le llaman la crisis de fundamentos. De ahí precisamente es de donde provienen principalmente este conjunto de reflexiones que configuraron esta disciplina que ahora se conoce como filosofía de la matemática. Entonces, ¿a qué nos referimos a la crisis de fundamento? El modelo de cómo se construye el conocimiento matemático,
yo lo que comandaba, digamos, de cómo se produce el conocimiento matemático y que sería como el paradigma que a lo largo de los siglos se atenían, digamos, la mayoría de los, lo vamos a llamar así, trabajadores matemáticos, es decir, la gente que produce el conocimiento matemático, era el modelo euclidiano. Es decir, la matemática se fundamenta en términos de que su sustento, su base es la intuición. Se deben de construir sistemas formales que apelan a la intuición, que a su vez poseen axiomas, se establecen postulados, se demuestran teoremas, etc. Y el modelo euclidiano era el que, digamos, ofrecía como el sustento, las bases sólidas, digamos, de cómo se debería de trabajar, digamos, en matemática. Pero en esta crisis de fundamentos, con la llegada de las geometrías no euclidianas, empieza a haber, aunque era un problema ahí, las geometrías no euclidianas cuya construcción, nombres, bueno, Riemann, Gauss, acordemos de matemáticos muy importantes, que produjeron las primeras teorías de geometrías no euclidianas. Se identificó aquí un punto, ¿no? No voy a ahondar mucho más. En términos de que las geometrías euclidianas parecería que ya no apelan a la intuición, se construyen en términos de generalizar la abstracción, etcétera, y parece que la intuición ya no está ahí presente. Entre muchos otros aspectos. De aquí empiezan entonces a haber una especie de crisis de fundamentos en el seno de la matemática. Esta es una tesis a nivel histórico. Y bueno, a principios del siglo XX surgen, con el impulso de grandes matemáticos como David Hilbert, Bertrand Russell, Alfred Whittle, lógicos de esa talla, y matemáticos como Jan Brouwer, empiezan a surgir este tipo de escuelas y la preocupación a partir de esa crisis de fundamentos, cómo encontrar unas bases sólidas para sustentar la matemática. En el caso de, esta es una revisión muy, no agota, repito, pero es muy compacta, pero bueno, creo que plantea estas tres escuelas que surgieron. Más adelante hablaré de algunas de estas escuelas, pero ya había dicho, el modelo que había comandado tradicionalmente lo que sería el conocimiento matemático sería que la matemática se fundamenta en la intuición y era el modelo de Euclides. En el caso de David Hilbert, después voy a andar un poco más en hartazgos de su escuela que se le llama el formalismo, planteaba que el fundamento de la matemática estaba en construir o consiste en construir sistemas formales. O en el caso del programa que trataron de desarrollar Bertrand Russell y Alfred Whittle, de principio de matemática, planteaba que la matemática se reduce a la lógica. Esa es parte de las aspiraciones que trataron de llevar a cabo Russell y Whittle en su texto y en este programa general que plantearon, que la matemática, su fundamento es meramente lógico, por tanto se reduce a la matemática, se reduce a la lógica. Bueno, a grandes rasgos, esos serían algunos aspectos generales sobre lo que sería el problema de los fundamentos de la matemática, aunque ahorita creo que vamos a entrar en algo un poco más interesante. Problemas ontológicos. Lo dejo ahí, pero quisiera plantear luego con la siguiente idea. La matemática produce un conocimiento. A su vez producen un cierto tipo de objetos. Y la pregunta básica de carácter ontológico sería, ¿cuál es la naturaleza de este tipo de objetos que produce la matemática? En el caso de las ciencias naturales, sabemos que los objetos que estudian estas ciencias, como la física, la química, pues son objetos físicos, que tienen ciertas características. Se les llama que tienen un carácter tangible. Un carácter material. Entonces, una pregunta básica es: ¿qué son los objetos matemáticos? Esto es un problema de fondo ontológico. Y aquí surge incluso una que está vinculado a las escuelas y a los enfoques propios de la filosofía
sobre la matemática, no sé si quisiera plantear esta pregunta a los que están tanto viéndonos como que están aquí presentes, si hemos escuchado lo que se le llama platonismo en matemáticas. Un pensador y matemático muy importante, como Emil Penrose, que se declara abiertamente platónico, él afirma que los objetos matemáticos pertenecen a una realidad independiente de esta. Este es un problema metafísico. Y por tanto, es una realidad en donde habitan estos objetos matemáticos y que el matemático lo que hace es, mediante su intuición matemática, acceder a ese mundo. Suena muy extraño, obviamente, pero para los que no están quizá familiarizados con esos aspectos de la filosofía, pero es legítimo, digamos, esta postura. Los objetos matemáticos no existen, digamos, no tienen una realidad, no existen en un plano de realidad similar en el que nosotros habitamos, y el matemático accede a ese mundo y tiene esa intuición y construye un conocimiento alrededor de estos objetos. Y bueno, eso sería una postura que trate de dar cuenta acerca de la naturaleza de los objetos matemáticos. Aquí quisiera, antes de continuar, plantear una discusión, un pequeño diálogo para ver qué opinan ustedes como matemáticos acerca de esto que suena, quizá nos parecería un poco extraño. Si bien aceptaríamos la tesis de que las entidades matemáticas son reales pero abstractas, la pregunta de fondo es que si aceptáramos de principio esta tesis de que pertenecen a una realidad independiente de esto. Que, no sé, antes de continuar quisiera escucharlos, porque así funciona la filosofía, ¿cierto? Y creo que lo podría hacer más rico nuestra discusión. Antes de continuar, para pasar a la segunda parte de la cuestión que estoy planteando ahí. Por ejemplo, miren un matiz: si los objetos matemáticos no pertenecen a esta realidad, entonces por tanto no están en el espacio-tiempo. No, no poseen propiedades ni temporales ni espaciales. Suena también extraño. Para nosotros los filósofos no suena tan extraño, dado que la base de la filosofía es metafísica, la ontología y todo eso. Pero no sé qué pensarían ustedes al respecto de esta idea, que es muy fuerte, sí. Hay una idea de, no recuerdo, un matemático educativo francés, creo que es ruso, que habla de los museos. La idea de los museos, los objetos matemáticos son como piezas que están en museos, donde quien se involucra en el estudio de la matemática va a observar esos objetos del museo, que son objetos que alguien los construyó, pero que las personas solamente tenemos la posibilidad de observarlos, de sus propiedades y sus características, pero no de construirlo, porque no es parte de nuestra tarea. Es esta visión como de museo, ¿no? De objetos. Que están ahí y que lo que hacemos es acercarnos a ellos y Exactamente. quizá configurar la representación de ellos. Sí. De hecho, un matemático también muy reconocido en el ambiente, Tubal, habla precisamente de que las matemáticas se aprenden, se enseñan y las conocemos mediante sus representaciones. Entonces, en realidad son representaciones las que trabajamos de la matemática. Y esa representación, disculpe, no serían fieles, digamos, ¿no? No hay un isomorfismo entre lo que es el objeto o Ese llamarlo de una es, forma. ese es un cuestionamiento interesante, porque, por ejemplo, hablar de un objeto matemático tiene múltiples representaciones. Entonces, ¿qué define al objeto matemático? Todas esas representaciones, es difícil ver esa correspondencia, ¿no? Encontrar como una definición fiel, cuando en realidad lo puedes definir mediante una representación, mediante otra, o lo puedes, yo más bien diría que lo puedes conocer, pero a lo mejor nunca lo vas a conocer en su totalidad. Entonces, esa es una postura interesante que maneja Duval, y a partir de ahí hace toda su teoría, ¿no? Sobre los objetos matemáticos. Y aquí surge otra cuestión, un problema ahora epistemológico, es cómo tenemos acceso a esa realidad. Este son el tipo de preguntas que hacemos en filosofía. No son tan nociosas, pero bueno, es una broma. Pero por ahí va el punto.
no es, y son cuestiones legítimas, porque más adelante hablaremos cuando nos enfocaremos en las escuelas un poquito, cómo se han tratado de dar respuestas, distintas respuestas a esto. Sí. Y es que en este sentido lo que decía Ana, Duval no solo va, bueno, no solo comenta que para acceder a los objetos matemáticos solo se puede poner sus representaciones, sino que además da aspectos visuales, que me parece que va por la parte epistemológica que tú comentabas, que esas representaciones para poder comprender ese objeto matemático no solo basta tenerlas, sino hacer relaciones entre esas representaciones. Solo cuando uno hace representaciones, perdón, relaciones con las representaciones del objeto, puedes conocer el objeto matemático. Pero también es paradójico, porque ¿cómo puedes conocer esa cosa si no es por medio de su representación? Entonces, hay, es un problema que se puede ciclar. Y esa representación está en el espacio-tiempo. Y si declaramos que una realidad, esos objetos pertenecen a una realidad aparte, entonces, como que, primero el problema del acceso a esos objetos, y la otra es si la representación es fiel. Es un problema incluso general de la filosofía de la ciencia. En física o en química, es el problema incluso del realismo. Estamos aquí instalados un poco en eso también. Tanto en problemas ontológicos como en problemas de que si esa, la realidad matemática, al ser una realidad muy estable, por llamarlo de una forma, es una realidad que es independiente de esto. Esto es lo que estoy planteando en la segunda parte de la cuestión, ¿no? Ese sería el platonismo. Es un problema de fondo que no está completamente resuelto. Hay muchos matemáticos que se adhieren a esta idea, por muchos aspectos. Se puede discutir, pero bueno, estoy planteando nada más el problema de fondo. No, no estamos aquí completamente para resolverlo, pero es muy complejo. El otro es el problema del constructivismo, para avanzar a otro problema. Es postular que la matemática se construye, es decir, que los objetos matemáticos no son entidades que existen en una realidad aparte, sino que son construcciones. Esto implicaría incluso, en términos hasta neurológicos, que el cerebro humano, que es el aparato que está, que es indicado, digamos, para poder acceder a, porque son, a su vez, la matemática es una actividad intelectual. Entonces el cerebro sería el aparato que poseemos, que nos permite acceder a él, pero a su vez es el que está construyendo esos objetos. Entonces no existen en una realidad, sino que sería, es hasta el problema, se cuela aquí un poco el problema de Descartes, un gran matemático y filósofo, o el problema de Galileo, de que la realidad tiene una estructura matemática. Ese problema de lo que le llaman la tesis universal, de que hay un lenguaje universal que nos permite acceder a la realidad, entenderla, y que ese sería el lenguaje matemático. Pero entonces, ya para avanzar, sería, a su vez, surgen aquí dos problemas, como si aceptamos un platonismo, esos objetos que pertenecen a la realidad aparte, ¿por qué funcionan también para describir los objetos de la realidad? Y entonces la realidad, si aceptamos el problema de la matesis universalis, de un lenguaje universal para poder describir los fenómenos, entonces realmente esta realidad, perdón la redundancia, tiene un carácter matemático. Leibniz postulaba un poco eso, es el racionalismo. Descartes también, y otros filósofos y matemáticos postulaban que sí, la realidad tiene una estructura matemática. Pero entonces, como que metemos por la puerta al platonismo, pero lo sacamos por la ventana, ¿no?, con esta idea. Porque entonces no sería, los objetos matemáticos no serían objetos que pertenecen a otra realidad, sino que forman parte de esta realidad. Pero otra vez, si el cerebro es el que nos permite acceder a ella, entonces, y estructurarla, hacer una representación, entonces el cerebro está produciendo. Nos apegaríamos un poco al constructivismo. Bueno, son problemas de fondo, son problemas ontológicos. Hay otro problema, ya para matizar, el problema, está aquí presente el problema del realismo, de que, bueno, ¿cuál es la realidad de los objetos matemáticos? Es este, más que nada, vinculado al platonismo. O sea, voy a hacer una analogía. En el caso de la física, el problema del realismo se plantea en términos de que las teorías y el conocimiento que produce la física es verdadero.
Entonces, por tanto, las teorías dan cuenta de la realidad de los fenómenos. Ese sería en el caso de la física. Plantear un realismo en física sería que nuestras teorías sí dan cuenta de la realidad, son verdades, las sentencias que producen las teorías, etc., sí, tienen un carácter de certeza, y por tanto, entonces, es real el conocimiento. Pero es un problema que tampoco está resuelto. Hay muchos matices, hay muchos tipos de realismos en el caso de la física. Y entonces, en el caso de la matemática, el realismo, de manera muy compacta, sería entender que sí, la realidad matemática es una realidad perfectamente constituida y es una realidad aparte de esta. Es platonismo. Es otro de los grandes problemas. Pero vean cómo se entrelaza con otro tipo de problemas ontológicos. Como, bueno, ¿cuál es la naturaleza de estos objetos? Hay otro tipo de problema. El problema de la matemática, le llamaríamos aquí la matemática aplicada. Por ejemplo, la primera cuestión, ¿cómo la matemática se enlaza en el mundo? ¿Por qué funciona tan bien para describir los fenómenos? Pero aquí empezaría otro tipo de problemáticas, como, bueno, sí funciona muy bien para al aplicar, la matemática funciona muy bien al aplicarse a describir los fenómenos físicos. Pero ¿por qué no funciona también para describir los fenómenos sociales? Bueno, aquí entran gente muy importante a responder. Es que quizá la matemática con la que contamos no es suficiente para poder describir los fenómenos sociales. O fenómenos psicológicos, no sé. Pero hay otro problema aquí. Es, ¿cuál es la naturaleza de los entes que estudian, por ejemplo, la física? Son entes inanimados. Los fenómenos físicos están sujetos a, tienen un carácter nomológico, es decir, están sujetos a leyes. Por tanto, la matemática funciona muy bien ahí. Pero en el caso de los entes que estudia, por ejemplo, ciencias como la sociología, que son seres humanos o sociedades, los seres humanos tomamos decisiones. Somos seres animados. Entonces hay una diferencia entre el carácter de las entidades que estudian las ciencias sociales o humanas y las ciencias naturales. Entonces quizá esa sería una posible respuesta. ¿No funciona también la matemática acá por la naturaleza de las entidades? Pero sigue sobre la mesa esta pregunta. ¿Por qué sí funciona también? Otro. Ya que aceptemos que, bueno, la aplicación de las matemáticas a describir fenómenos físicos, digamos, funciona muy bien, esto implica que entonces los entes matemáticos tienen un estatus meramente matemático o poseen otro estatus. Es muy simple, a ver, se los voy a plantear como, por ejemplo, en el caso de la física, de la relatividad general, que postula que existe la variedad cuatridimensional espacio-tiempo y que, bueno, esta es una variedad, en términos formales, es una variedad matemática, es una entidad matemática. Pero resulta que funciona muy bien para describir fenómenos cosmológicos. Y entonces surge la pregunta, en el contexto de la física relativista, ¿la variedad espaciotemporal es meramente un objeto matemático o adquiere un sentido óntico, es decir, un sentido físico? Entonces, ¿posee otro estatus? No sé si más o menos ven el problema que surgió. Porque, y así, en el caso de la física de Maxwell, el electromagnetismo, el campo electromagnético, Maxwell lo que hizo fue sintetizarlo, lo que ya existía de manera, las leyes que habían descubierto Ampère y otros grandes físicos, y lo que vino a hacer Maxwell es sintetizar todas estas ideas en una formalización matemática. Pero entonces, este objeto, el campo electromagnético, así como está en las ecuaciones de Maxwell, es un objeto matemático. La cuestión es que en el momento en que describimos los fenómenos físicos, ese objeto matemático adquiere otro estatus.
y entonces otra vez regresamos al problema que teníamos al principio. Todo este tipo de cuestiones son las que la filosofía de la matemática trata de, toma en su seno, trata de analizar, etc. Y finalmente la última pregunta, para avanzar, sería si la matemática es esencial para la ciencia. Ya lo planteamos ahorita, por ejemplo, ¿qué tan esencial es en el caso de las ciencias humanas o sociales? ¿Qué tan esencial es para la física? Creo que esa pregunta ya está respondida. Claro que es esencial. Para otro tipo de ciencias, no sé qué tanto. En el caso de la biología, por ejemplo, ya hay aplicación de la matemática a muchos problemas de la biología. Se ha visto la aportación, se ha visto lo importante que es, pero no alcanza todavía a tener tanto éxito como el éxito que tiene la física. Entonces, esta pregunta es legítima. ¿Qué tan esencial es la matemática para todo el espectro de la ciencia? Para concluir con esta diapositiva, por ejemplo, surge, ya creo que ya lo planteaba el doctor, con algo que nos mencionaba hace un momento, hacemos representaciones nosotros de los fenómenos físicos, y lo que parecería es de que esa representación lo que nos muestra es cómo parece ser la realidad, pero no quién sabe si así sea. La matemática nos permite hacer una representación estructurada de esa realidad, pero quién sabe si la realidad realmente sea así. Hay muchos problemas, tan simple como, por ejemplo, en el caso del carácter determinista en la física, cuando surge la mecánica cuántica, que se observa que los fenómenos cuánticos parece que no poseen un carácter determinista, y entonces hay problemas de fondo ahí, de fundamento, en términos de estas dos grandes teorías en las que está sustentada la física moderna, que es la relatividad y la mecánica cuántica. La relatividad es una teoría más de carácter clásico, determinista, y la mecánica cuántica es probabilista, no determinista, pero funciona muy bien. Y la matemática de una y de otra, que están bien, bien formalizadas ambas teorías, pero tienen carácter un poco, son distintas la matemática. En fin, no es el momento para tratar de responder, pero entonces surge este tipo de especulaciones. Bueno, esa forma en que accedemos al mundo y que la matemática funciona muy bien, realmente representa de manera isomórfica a cómo es la realidad. Por eso planteo nada más estos dibujitos ahí como para plantear el problema de que si hay una matemática aplicada o hay una matemática pura, y lo que hacemos nada más es usar a la matemática como herramienta, pero que, ya para concluir, hay un carácter, muchos incluso matemáticos plantean, en un diálogo que he tenido un Medalla Fields con un neurólogo que se llama, Medalla Fields es Alain Kohn, un matemático muy importante francés, que tiene un diálogo, es un libro que se llama Materia de Reflexión, que es junto con otro gran neurólogo que se llama Jean-Pierre Charpentier, tienen un diálogo ahí, y el matemático lo que dice es que hay un aspecto propio de la matemática que es el aspecto generativo, y que es como un argumento que puede funcionar para decir que efectivamente, como que a favor del platonismo. Es como, por ejemplo, lo que ocurrió en mecánica cuántica cuando la ecuación de Dirac, que postulaba la existencia del positrón, pero que experimentalmente todavía no se identifica. Entonces, y la ecuación es una ecuación matemática. Y así ha habido muchos casos, ¿no? Ese carácter generativo de la matemática, en el seno incluso de la ciencia. Aunque ese es otro problema, que está vinculado a esto que estamos. O sea, ¿cómo es que funciona también la matemática al aplicarse a la representación de los fenómenos físicos? Bueno, es otro problema que tampoco está completamente resuelto. Pero bueno, avancemos. Voy a dar cuenta, porque me interesa un poco más discutir con ustedes en términos de un ejemplo que traigo, de cómo la filosofía de la matemática puede ayudar un poco a la matemática educativa. Y traigo un ejemplo para someterlo a discusión. Y bueno, nada más quiero avanzar rápido planteando los aspectos más generales de los enfoques más tradicionales de la filosofía de la matemática.
El primero es formalismo, no sé si conocen al personaje, está ahí David Hilbert. Él y esta escuela que se le denominó formalismo planteaba que el fundamento de la matemática debería de estar enfocada a, o la matemática debe estar enfocada a construir sistemas formales. Lo que importa son las relaciones entre los objetos y no los objetos en sí. Esta escuela tuvo mucho auge a principios del siglo XX y planteó muchas de las especulaciones en filosofía de la matemática. David Hilbert y muchos de sus discípulos trataron de dar ese fundamento de la matemática hasta la llegada de un gran matemático y lógico que es Gödel, que con sus teoremas de incompletud, o incompletitud, no sé la traducción, echó por la borda varios de los postulados que planteaba esta escuela de formalismo. Bueno, no viene el caso aquí a discutir. Otra escuela que es el logicismo, este personaje premio Nobel, curiosamente, de literatura, ¿no? Bertrand Russell. Él y Whitehead escribieron una obra que se llama Principia Matemática, en donde pretendían, en una aspiración así monumental, de cómo reducir la matemática a puros axiomas y principios lógicos. Para ellos, el fundamento de la matemática estribaba en la lógica. También es un enfoque o escuela que empezó a tener también algunos problemas. Incluso otros matemáticos hicieron críticas a esta aspiración, incluyendo a Gödel. También escribió algunos artículos Gödel criticando a esta postura. Bueno, otra, Jan Brouwer. Aquí les cuento un aspecto histórico. Es el intuicionismo. Brouwer, no sé si se pronuncia así, porque es holandés. Fue un matemático también muy importante. Él planteaba que, en contradicción se puede decir con lo que postuló el formalismo y el logicismo, que los objetos matemáticos se construyen. Tomaba un poco las ideas de Immanuel Kant. No sé si han escuchado a este filósofo, que Kant mencionaba en varias de sus obras, sobre todo en su obra monumental, La crítica a la razón pura, que las matemáticas se construyen a partir de la intuición. Y los postulados de la matemática son juicios sintéticos a priori. Es decir, tienen tanto un carácter a priori, analítico, como un carácter sintético, empírico, en ciertos aspectos. Entonces, él usaba como modelo Kant, como modelo de matemática y de cómo se construyen, el modelo euclidiano. Ya les habíamos comentado un poco cómo se construye este sistema euclidiano, que parte de la intuición, ¿no? El matemático tiene una intuición que le permite más o menos ir construyendo a partir de esa intuición, ir construyendo todo un sistema formal. Brouwer tomó un poco estas ideas, pero él planteaba que solamente hay un sistema, si mal no recuerdo, un sistema a priori, que es el sistema de los números naturales. Para Brouwer ese era el único sistema, porque, por ejemplo, ¿cómo podemos tener noción de los números naturales, que a su vez nos permiten tener noción de temporal, la noción temporal? A partir de una intuición que tenemos de los objetos. Brouwer, repito, se oponía a estas ideas de tanto de... porque convivieron, de hecho hasta se conocieron, tuvieron contacto Hilbert, sus seguidores, Russell, Whitehead y Brouwer, también sus seguidores, en una escuela holandesa, más o menos bajo la misma época. Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, en donde ya se hacen muchas discusiones, muchos trabajos se producen también, que se podían considerar ya propios de la filosofía de la matemática, bajo estos enfoques. Y nada más para entrar en la materia, una escuela un poco más moderna, la escuela de estructuralismo, que plantea que la matemática, esto estamos hablando ya de la segunda mitad del siglo XX, que la matemática no trata sobre objetos, sino más bien sobre estructuras. Esta es la escuela, se le denominó estructuralismo. Es decir, la matemática produce un conocimiento que solamente apela a construir sistemas donde lo que importa son las estructuras, no tanto los objetos.
Este suena un poco eso, pero está impulsado sobre todo con el desarrollo de la matemática, de la teoría de conjuntos un poco, y pero sobre todo la teoría de ¿cómo se le llama? La teoría de grupos, porque un grupo es una estructura. Entonces, impulsado por estos desarrollos en incluso topología y todo esto, es que surge esta postura que se denomina estructuralismo, que trata de dar fundamento a la matemática en términos de que solamente en la matemática se enfoca a producir estructuras. Incluso también hay alguna, por llamarle una forma, una especie de aspecto histórico y de moda, incluso de cómo va transformándose la forma en que los matemáticos van haciendo su trabajo. Durante el siglo, la segunda mitad del siglo XX, muchos de los matemáticos se apegaron, que dejaron un poco de lado las ideas de Hilbert y otros, y se enfocaron más a la resolución de problemas. Parecería que la labor del matemático empezó a modificarse un poco. Esto, ciertos historiadores de la matemática han dado cuenta de este tipo de características muy propias de cómo el trabajo de los matemáticos fue un poco modificándose, de, por ejemplo, tratar de establecer sistemas formales a mejor enfocarse a resolver problemas. Y cómo más bien también tratar de resolver problemas en donde surgen aspectos vinculados a la teoría de grupos, estructuras y estas cosas. Bueno, quisiera más que nada centrarme en esto, en donde aquí sí ya establecería, o quisiera establecer un diálogo con todos ustedes, dado los intereses propios de ustedes. Porque planteo esta pregunta: ¿la filosofía de la matemática podría contribuir a la matemática educativa? Quisiera, a título personal, si me compran la idea, primero plantear dos citas, ¿no? Este es de un matemático educativo español, Vincent Fong, no sé si me conocen, un artículo que encontré, y decía que, bueno, que está plenamente demostrado que en el campo de la educación matemática, las concepciones que el profesor tiene con respecto a su disciplina, la disciplina que está enseñando, incide en la enseñanza propia de la matemática. Esto implicaría que, por eso me voy a la siguiente cita, que es una pregunta que le hacen a un filósofo de la matemática muy importante también en español, José Ferreiros, acerca de que si, y esto ya lo planteaban filósofos de la científicos de la talla de Poincaré o Einstein, que Poincaré llegó a desarrollar muchos trabajos en filosofía de la ciencia, filosofía de la matemática propiamente dicho. Einstein también escribió algunos artículos sobre las consecuencias de su teoría de la relatividad, que parecerían artículos más filosóficos. Y ellos pensaban, si vemos la cita de Ferreiros cuando le plantean la pregunta, ellos pensaban que efectivamente un matemático, un científico en general, debe de tener un conocimiento sobre la disciplina en la que trabaja, un conocimiento de la historia, de la filosofía, etcétera, de la disciplina que trabaja, porque esto le ayudará a tener un mejor desenvolvimiento en términos muy generales. Entonces, bajo este leitmotiv, quisiera plantear la siguiente reflexión de la vinculación de la filosofía de la matemática con respecto a la educación o la matemática educativa, y aquí establecer un diálogo con un ejemplo que planteo. A título personal plantearía estas dos tesis, ¿no? Al complementar la pregunta. Bueno, ¿puede incidir los aspectos filosóficos en una mejor enseñanza o del proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática? Y a título personal plantearía estas dos sentencias. Que efectivamente el incluir puntos de vista filosófico en el desarrollo de la... digamos, el profesor en la exposición de un tema específico de la matemática, si el profesor se enfoca en incluir puntos de vista filosóficos, desde mi punto de vista, puede ayudarle, por ejemplo, a establecer estrategias de resolución de problemas o puede ayudarle a que el mismo profesor tenga un bagaje más amplio para poder establecer, de manera didáctica quizá,
la exposición, digamos, de algún tema. Y en el caso del alumno, un enfoque filosófico le podría ayudar al alumno a tener una mejor comprensión de la materia o de la disciplina que está estudiando. Podría ayudarle incluso al alumno a darle más significación, digamos, al conocimiento que está tratando de aprender. Parecerían muy sencillas y quizá muy intuitivas, pero quisiera apoyármelo con un ejemplo muy especial. Y aquí es donde quisiera establecer el diálogo con ustedes. Este ejemplo lo tomo de un curso que identifiqué, ahí está el dato, de este autor Martin Flashman, de la Universidad de Humboldt, en donde él precisamente es un curso que se llama así, Teaching and Philosophy of Mathematics, inserta, digamos, ciertos aspectos didácticos con enfoque filosófico en la exposición de temas matemáticos. Eso está grande rasgo. Y tomo este ejemplo muy sencillo. Y aquí es donde quisiera establecer un diálogo con ustedes acerca de qué es lo que piensan. Bien. Bueno, el problema es tratar de entender lo que es la naturaleza de la raíz cuadrada de 2. Un número irracional que todos nosotros, cuando estudiamos, supongo en la licenciatura, se nos hablaron de distintas clases de números, y uno de los números, el tipo de números que más nos intrigaba eran los números irracionales. Pi es un número irracional. Y bueno, hay ciertos aspectos de estos números que se nos hacen muy atrayentes, pero también a veces es un poco complejo entenderlo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace o recomienda el autor en un caso específico como este? Recuerden, un tema general que está implícito aquí es el tema de qué es un número, el tema de los números, ¿no? Y aquí surgen preguntas filosóficas y epistemológicas. Esto sería como, el tema es la raíz cuadrada de 2. El punto ahora es, ¿cómo comienzo yo la impartición del tema? Bueno, planteo primero preguntas filosóficas y epistemológicas, ambas son filosóficas, pero son de carácter ontológico y de carácter epistemológico. Primero, ¿qué es un número? ¿O cuál es la naturaleza de este objeto? Esas son bien preguntas ontológicas. Preguntas epistemológicas, ¿cómo determinamos la verdad o falsedad de una sentencia matemática en el caso del cálculo de la raíz cuadrada de 2? ¿Cómo sabemos que el cálculo que hemos hecho es verdad, es verdadero? Parece muy sencillo, pero son preguntas de fondo. Y la otra es, ¿cómo sabemos que un número existe? Esto sería como una especie de estrategia, que el docente primero plantee estas preguntas y después entramos de fondo. Miren, lo voy a vincular incluso a los aspectos de las escuelas, de los enfoques filosóficos. Por ejemplo, con respecto a los aspectos ontológicos de la raíz cuadrada de 2, plantearíamos estas preguntas. ¿Por qué la raíz cuadrada de 2 es un número irracional? ¿O por qué no es racional? Sabemos que un número racional es el cociente de los números. Bueno, este número, por ejemplo, existe como un decimal infinito. Sabemos que es una progresión, digamos, el número irracional raíz de 2. Hay una progresión como pi. ¿O es una sucesión de Cauchy? ¿O es un elemento de una extensión algebraica del número racional? Porque podemos también interpretar que la raíz de cuadrada de 2 es la solución de una ecuación algebraica que es x al cuadrado igual a 2. Entonces, se puede enfocar desde el punto de vista ontológico a esta misma entidad o objeto que es raíz cuadrada de 2 de distintas formas. Esto ya implica implementar, por ejemplo, en el tema aspectos tanto, más que nada en términos generales filosóficos, porque planteamos que la raíz cuadrada de 2 se puede enfocar o se puede identificar de distintas formas. Miren, para entender más a qué me estoy refiriendo, bueno, una pregunta que surge es cómo puede definirse la raíz cuadrada de 2 como una entidad abstracta, un objeto real, una realidad platónica. ¿Es una medida de un objeto físico? ¿Podríamos nosotros explicar? Me detengo aquí un poco. Mira. Escuchaba una vez, al leer un artículo sobre la matemática, decía que
En términos muy generales, un problema en matemáticas se puede resolver de tres formas distintas, si el problema lo amerita: el enfoque geométrico, el enfoque analítico o el enfoque algebraico. Entonces, hay problemas que aceptan los tres enfoques. Esto implica hasta cuestiones didácticas, obviamente. La pregunta que surgiría aquí es si yo el tema, por ejemplo, un sistema de ecuaciones, la solución del sistema de ecuaciones, puedo implementar de manera didáctica en el aula la solución mediante un enfoque geométrico, mediante un enfoque algebraico o mediante un enfoque analítico. ¿Cuál de estos tres enfoques podría servirme de manera didáctica para lograr mi fin, que los alumnos entiendan más adecuadamente el tema, que es la solución del sistema de ecuaciones? El punto aquí, regresando, es... sabemos que hace un momento mencionaba, la raíz cuadrada de 2 puede verse como la solución de una ecuación algebraica, que es x al cuadrado menos 2 igual a 0, una ecuación tan sencilla como esa. O puede verse en términos geométricos como la diagonal de un cuadrado del lado 1. Eso sería más geométrico. Entonces, aunque parezca muy sencillo este ejemplo que estoy planteando, la pregunta que surge aquí es que en cada uno de los enfoques, a su vez también, desde el punto de vista filosófico, implica que la raíz cuadrada de 2, que es nuestro objeto, se puede definir de distintas formas. Y estos son aspectos filosóficos. Por ejemplo, es una clase de equivalencia o satisface un formalismo. Miren, para ya casi concluir con esto es decir, bueno, la raíz cuadrada de 2 como objeto, ¿a qué tipo de estructura pertenece? ¿Al conjunto de los números irracionales? ¿Es una operación? ¿Se puede ver desde una estructura geométrica, lo que decía de la diagonal? ¿Se puede ver como vinculado a los axiomas de los números reales? ¿O se puede ver como en términos de los axiomas de campo? O sea, la pregunta que surge aquí es que este mismo objeto raíz cuadrada de 2... se puede entender, digamos, como perteneciente a distintos ámbitos en el mismo seno de la matemática. Esto implica enfoques, un enfoque filosófico que quizá podría ayudar a un mejor entendimiento del tema. Lo dejo ahí para empezar, aunque repito, se me hizo muy ilustrativo esto con un ejemplo muy sencillo, porque están presentes de fondo especulaciones o preguntas filosóficas. Desde mi punto de vista, repito, insertar preguntas o aspectos filosóficos en la práctica docente, específicamente en la enseñanza de la matemática, podría quizá ayudar, porque vean todo lo que puede surgir, podría quizá ayudar a una mejor, a una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro que podemos abarcar un espectro enorme de muchos problemas o de muchos temas en la enseñanza de la matemática, en donde podemos insertar preguntas de carácter filosófico y que quizá podrían, para casos particulares, podrían verse ejemplificado esta idea que planteaba, ¿no? De que desde mi punto de vista, efectivamente, la filosofía de la matemática sí puede ayudar al proceso de enseñanza y aprendizaje en general de la matemática, puede ayudar a la matemática educativa. Bueno, no sé si me compran la idea. Quisiera, antes de pasar ya a algunas conclusiones y preguntas, o sea, antes de esto, establecer un diálogo con ustedes acerca de este ejemplo, este pequeño ejemplo. No sé si se captó un poco el conjunto de aspectos filosóficos que van implícitos en la exposición de un tema matemático. Quisiera establecer, antes de casi concluir, un diálogo con ustedes. No sé, bueno, no sé qué piensan. Sí, sí. Yo quiero destacar que pegado con este asunto filosófico está la importancia de promover que el estudiante se convenza de lo que él está estudiando. ¿A qué me refiero? Aquí bien
la raíz cuadrada se puede establecer a través del método algorítmico, uh-huh. el método convencional, que es este agrupar cifras de dos en dos, todo el arreglo, sin necesidad de darle un sentido más allá, uh-huh. más que el procedimental, uh-huh. de tal forma que al final va a obtener un valor, un número. Y entonces vas a ver que la raíz cuadrada de un número es otro número. Pero viendo esta serie de planteamientos, pues entonces existe la importancia de que también se pueda convencer el estudiante, porque él está afrontando ahora conocimientos matemáticos nuevos para él. Afrontar y que se convenza de que el significado de raíz de 2 es un tipo especial de número, un tipo característico. Uh-huh. Y pues quizá la geometría puede ser útil para mostrar que hay unidades que no se pueden medir tan fácilmente, así es. Y raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4. Entonces viene una serie de planteamientos para el estudiante de qué significado tiene una raíz, qué significado tiene el irracional. Digamos que viendo como esta idea de los objetos matemáticos, como los objetos del museo, decía hace rato, pues el estudiante no necesita convencerse de que hay números irracionales, de que hay, simplemente memorizarlo o dominar cierto procedimiento. Pero cuando está en un proceso de construcción, que es la otra vertiente, entonces hay la necesidad de que sepa qué está haciendo y que explique por qué o para qué está construyendo ciertos argumentos sobre la matemática que hace. Entonces yo lo veo bastante interesante la reflexión, porque nos lleva a planteamientos sobre qué estamos haciendo cuando estudiamos matemática. Ajá. ¿Para qué estudiamos la matemática? El fin último es aprender un procedimiento o un algoritmo, o memorizar ciertos términos, o es desarrollar un acercamiento a la matemática en donde haya preguntas y haya un sentido más allá. Sí, eso es lo que creo que puede ser fructífero, el ir sentando este tipo de cuestión. Sí. Pero a mí me parece muy interesante y muy importante lo que vienes a compartir, porque yo ligué dos cosas de la presentación. Por un lado, que el propio docente tenemos que empezar haciendo esa reflexión y ese acercamiento a la filosofía para poder cuestionarnos, y cuando estamos frente a un grupo, poder primero nosotros empezar a dar esa como versatilidad a cada uno de los conceptos y de los elementos con los que vamos trabajando. Me quedó muy grabado, porque cuando yo estoy, por ejemplo, en un curso de cálculo de varias variables, a mí me pareció como muy ilustrativo lo que dijiste, porque dicen los estudiantes, les pongo una ecuación, y ellos, como el primer curso que llevan es el de cálculo de funciones reales, de variables reales, para ellos las funciones tienen una gráfica en el plano. Entonces, sacarlos de ese contexto y hacerles ver que la ecuación que representa una recta en dos dimensiones puede representar un plano en tres dimensiones, o sea, para ellos es algo complejo. Y si eso, por ejemplo, lo llevamos a un contexto ya de aplicación de la física, algún concepto, por ejemplo, el gradiente, pues yo lo visualicé como tú me lo estabas diciendo, ¿no? Ahora este elemento, este objeto matemático, se convierte en un elemento de otra disciplina, de sí. la física, ¿no? Sí, entra en otro contexto. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, yo no lo había visto así, ¿no? Ahorita tú me ayudaste, por ejemplo, a poder encontrar una cierta relación entre estos elementos, y sobre todo en la reflexión que yo hago cuando estoy frente a un grupo a partir de las preguntas que ellos me van planteando, ¿no?
Sí, es que, por ejemplo, cuando decías, cuando nos preguntas a veces al alumno qué es un vector, uh-huh. ellos creen que es una fuerza. Uh-huh. O sea, que, claro que, o sea, no está tan mal también, pero el punto está en que haces la extrapolación del objeto matemático al objeto, a un objeto físico, pero ellos se quedan que nada más una idea. Y si tú lo sacas de un contexto, resulta que ya se perdieron. En este sacar de contexto quizá o ciertos objetos, desde mi punto de vista surgen preguntas, por ejemplo, filosóficas que pueden ayudar a una mejor comprensión. Sí, la intención no es complicarles las cosas, porque no voy a meterlos en más problemas, ¿no? Pero creo que ese es mi interés, ¿no? El hecho de cómo puede haber una vinculación entre ámbitos que pueden ayudar a cumplir un objetivo. Yo para cerrar el comentario, diría que pues, así como nos presentas, como que esta parte que nos expones parece contribuir a generar una cierta plasticidad en los estudiantes, ¿no? Para que puedan ellos, pues lo que tanto queremos, ¿no? Transferir el conocimiento, pero ¿cómo? Que sea significativo. Claro. Sí, yo creo que lo que aporta, por lo que estás comentando, lo que aporta la filosofía, lo que puede aportar es precisamente a conocer los objetos matemáticos. Y yo creo que más allá de dar una sola respuesta de lo que es un objeto matemático, por ejemplo, de la raíz cuadrada de 2, yo anotaba una posible respuesta a raíz de toda esta reflexión que pones a discutir. Bueno, la raíz cuadrada finalmente es todo eso, es decir, es la diagonal en el cuadrado del lado 1, es una solución de una ecuación cuadrática, es una sucesión, es decir, es todo eso. Pero querer encontrar la definición exacta de la raíz cuadrada de ese objeto matemático, me parece que, a ver, tú lo dirás, a raíz de este acercamiento que nos muestras, la filosofía nos dice, bueno, querer encontrar la esencia de esa raíz de dos, tienes que buscar o tienes que decir que es todo eso. O sea, es una gama de posibilidades lo que te puede ofrecer la definición de un objeto matemático en este caso. Ahora, si eso es, vamos, si eso puede ser un argumento válido, lo que estoy diciendo esto, yo pregunto, entonces, claro, las definiciones cambian. Porque pueden cambiar, es decir, para los griegos puede ser válido, pudo haber sido válido que la raíz de 2 es la medida de la longitud de la diagonal de un cuadrado del lado 1, pero tiempo después ya nos podemos responder que la raíz cuadrada, y esto fue ya entrados, que fue con la solución del siglo XVII más o menos. De la raíz cuadrada de x cuadrada de la solución de los mismos complejos, sí, ¿no? Sí, creo que por ese siglo, pues, bueno, sí. Pero ya para entonces podemos responder que la raíz cuadrada de 2 es una solución a una ecuación cuadrática. Entonces, a lo que voy es que la definición cambia, supongo, y es lo que nos puede ofrecer como respuesta, como una reflexión, la filosofía. La definición del objeto matemático va a cambiar conforme van cambiando. Yo no sé si las formas de producir, de pensar, del ser humano, la dinámica social. Sí, son aspectos, me adelanto un poco en términos de que hay que entender que también la matemática es una práctica humana. Es una actividad, como cualquier otra actividad de la ciencia. Claro, tienes cada una de las actividades, tiene su propia, sus propios matices, etc. Pero al ser una práctica, luego se cuelan, por llamar de una forma, aspectos históricos, aspectos sociales, etc. De tal manera que, ahorita que planteas este argumento de carácter histórico, cómo, por ejemplo, se va sistematizando más la comprensión, digamos, de una idea o de un objeto a lo largo de la historia. ¿Cómo va? En la matemática están ahí los ejemplos, ¿no? Hasta llegar la idea del infinito, que es un problema que todavía no está resuelto en términos... si me regreso a lo de las escuelas, es una de las cosas que criticaba a la teoría de conjuntos y todas estas cuestiones. Es que somos seres finitos, algo tan simple como somos seres finitos, y cómo podemos aprender
la idea de un infinito y luego los transfinitos, todo eso ya no viene al caso ir más allá. Pero las ideas a veces surgen y tienen que pasar el tiempo para que vayan sistematizándose, vayamos captando mejor la idea. Pero entonces, regresando al punto que mencionabas, es esto, pero también es esto, ¿no? O sea, la raíz cuadrada de 2 es esto, entonces es un cúmulo, se puede decir. El verlo así, en su total dimensión, desde mi punto de vista puede ayudar un poco mejor a la comprensión, aunque puede complicarlo, pero puede ayudar a la comprensión, una comprensión un poco más amplia y más, quizá mejor, del tema o del objeto. Esa es parte de lo que yo quería plantear aquí, ¿no? Cómo la filosofía sí puede incidir en este aspecto específico. Sí. Bueno, no tanto comentario mío, sino del profesor Sergio González, creo que lo conoces. Lo está viendo por Face y me hace el comentario de buscar la esencia de los objetos matemáticos es algo que hasta el mismo Kant tuvo que renunciar diciendo que es metafísica. Y lo complementa diciendo que es la disciplina matemática hay que sujetarse a los límites disciplinares de acuerdo al contexto como visiones parciales, útiles y complementarias. Creo que va muy en la línea de lo que comentabas, ¿no? Sí, digamos que en el caso de Kant, si fue un comentario rápido, no es tanto que renunció. Le repetía, para Kant la matemática se construye. Las sentencias matemáticas, todo el conocimiento es algo que se construye a partir de la intuición. No tanto que haya renunciado a captar esos objetos, el sistema kantiano es muy característico, no voy a explicarlo, pero no, para Kant sí era un conocimiento que se podría aprender, el conocimiento matemático, pero bajo ciertas. Entonces, el hecho de que con la llegada de las geometrías, en el caso específico, para Kant el espacio, por ejemplo, era una intuición pura. Era aquello que nos permitía, digamos, estructurar en los objetos, ¿no? Era algo que poseemos nosotros. Para las intuiciones puras, para Kant es espacio y tiempo. Entonces, esas intuiciones nos ayudan a localizar espacio-temporalmente a los objetos. Pero el punto es, con la llegada de las geometrías euclidianas, se cree que el sistema kantiano se puede echar por la borda en estos aspectos, por ejemplo, la intuición del espacio, porque para Kant la estructura del espacio es euclidiana. Y con la llegada de las geometrías euclidianas, y después con los avances de la relatividad general, se ve que la estructura del espacio físico no es euclidiana, y que ahí se le hacen críticas a Kant y todo eso. Entonces, no es que Kant haya echado por la borda, no. A ver, son las críticas o los avances en ciencia y en matemática que quizá ponen en duda el sistema kantiano. Pero bueno, no sé si respondiendo, pero bueno, aquí estoy. Sí, yo también tengo otro. Yo quisiera hacer un comentario. No sé si me salga un poco, pero hace rato habías planteado por qué la matemática no resuelve problemas de las ciencias sociales. Hace rato, bueno, dejaste como esa pregunta, ¿no? Que pareciera que la matemática resuelve problemas de las ciencias exactas. No se ve tan evidente que resuelva problemas de las ciencias sociales. Algo así entendí. Entonces, y luego esto va pegado con tu otra pregunta que dice: ¿puede la filosofía de la matemática contribuir a la matemática educativa? Entonces, yo lo que quiero comentarte es que precisamente la matemática y la matemática educativa son dos disciplinas distintas. Y entonces cuando haces este cuestionamiento de que si la matemática resuelve problemas de las ciencias sociales, yo no lo sé. Pero yo sí puedo asegurarte que la matemática educativa sí resuelve problemas de las ciencias sociales. Sí. Porque en la matemática educativa el objeto de estudio no son los objetos matemáticos, son los sujetos, sí, que trabajan con esos objetos matemáticos.
Entonces, el tipo de cuestionamientos que nosotros nos planteamos, creo yo, me corrigen mis colegas, no son sobre los objetos matemáticos, sino sobre la relación entre el sujeto y el objeto. Entonces, cuando planteas la pregunta sobre si fue la filosofía de la matemática contribuir a la matemática educativa, no, tampoco estoy segura. Pero cuando haces una pregunta y pones un ejemplo y dices, ¿cómo puede incidir el insertar aspectos filosóficos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas? Esa ya es una pregunta de la matemática educativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos cuestionamos cómo puede incidir el insertar esos aspectos filosóficos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque sí, es precisamente en el contexto en el que estamos nosotros. Sí. Sí, bueno, nada más rápido. No es tanto que la matemática no pueda resolver los problemas sociales. Es que ahí me interesa más con aspectos matiz de cómo se plantea la pregunta, sino porque en el caso de la ciencia se puede interpretar, alguien puede interpretar que la matemática más bien es la herramienta. No, la especulación con respecto a eso era que ¿por qué la matemática no funciona tan bien para analizar fenómenos sociales, por ejemplo, o en las ciencias sociales y humanas, a diferencia de cómo funciona en las ciencias naturales? Esa era la pregunta. Y una posible respuesta era lo de que pues, quizá por la naturaleza de las entidades que estudia cada ciencia, ¿no? El hecho de que lo resuelva o no resuelva es un problema mucho más complejo de lo que sabemos, son cuestiones hasta epistemológicas, ¿no? O quizá no hemos descubierto la matemática adecuada para poder representar, digamos, los fenómenos sociales. Quizás sea una matemática mucho más compleja, que todavía no estamos en condiciones. Sí, de hecho no lo interpreté como que no pudiera, sino fue una pregunta que lanzaste, sí, que no era tan evidente. Sí. Y yo solo quería hacer énfasis en que sí, sí, sí es importante distinguir qué estudia la matemática educativa y qué estudia la matemática, y entonces preguntarnos desde la matemática, qué cuestionamientos nos podemos hacer que ayuden a la matemática. Sí, ese es el punto. Y en eso sí creo que estamos coincidiendo. Desde mi punto de vista, puede contribuir mucho, sí. Bueno, a colación con lo que dice Ana ahorita, yo quería dejar esta pregunta para la parte de preguntas, pero como tú dijiste, que sería bueno ir intercalando estas ideas. ¿Tú crees que inicia o ha surgido una filosofía de la educación matemática? Sí. ¿Tendría que responder esas preguntas en el ámbito epistemológico, ontológico y metodológico para que pudiera considerarse como una disciplina, digamos, la filosofía de las matemáticas? Ya hay, por ejemplo, en términos generales, filosofía de la educación. Sí. Y los problemas también son de ese mismo tipo. O sea, en el caso específico de la filosofía de la educación matemática, si le queremos llamar así, sería preguntas, esta disciplina si ya está configurada, digamos, o si estuviera configurada, sería plantearse preguntas como, bueno, ¿qué aspectos epistemológicos van implícitos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática? Digamos, una pregunta como esa. ¿Qué tipo de aspectos de carácter ontológico en términos de el tipo de objetos con los que se enfrenta el profesor y el alumno pueden ayudar a que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve de la mejor forma? Entonces, por ahí irían preguntas si habláramos de una disciplina propia como filosofía de la matemática educativa. De hecho, la matemática educativa se ha apoyado de muchos aspectos de la educación en general. Entonces, valdría la pena, pues, digo, no valdría la pena, sino más bien es hasta cierto punto válido pensar que la filosofía de la educación puede también aportar a la matemática educativa. Entonces, en ese sentido, sería como hacer un derivado de la filosofía de la educación para agregarle la palabra matemática simplemente para hacerla más disciplinar y no tan genérica. De hecho, es como que la tendencia de que
haya vínculos, haya extrapolaciones, haya conexiones entre distintas disciplinas, por el bien de entender mejor los problemas y tratar de resolverlos. Sí, sí, de hecho, es parte del amor, incluso. Lo interdisciplinario y multidisciplinario. Sí. Entonces, los vínculos entre distintas disciplinas son sanos y necesarios en cierto sentido. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, pero bueno. No sé si alguien más. Yo. Este, lo va a quedar. Bueno, otra vez, es que otra pregunta se me quedó en el tintero. Cuando estabas hablando de las, le llamaste, no me acuerdo si crisis. Los fundamentos. Los fundamentos. Sí. Eso, en alguna lectura que yo hice de algunos autores que intentan entrar en esta disciplina de la filosofía de la educación matemática, argumentan que estas crisis, si es la palabra que usaste, los fundamentos, se derivó en la educación, en cambios en que se podían ver reflejados en los libros de texto que se utilizaban en diferentes épocas, sí. y que son los cambios podrían identificarse que estaban relacionados con estas crisis en los fundamentos. ¿Tú qué nos podrías? Sí, no, de hecho, si en el contexto de la historia de las matemáticas, por ejemplo, se ve precisamente el vínculo entre cómo, por ejemplo, cuando una escuela o un paradigma en una ciencia específica domina, resulta que también eso influye no nada más en el ámbito de cómo se construye el conocimiento de esa ciencia, sino también cómo se enseña, cómo se trata de enseñar, enseñar a las personas ese conocimiento. Porque si surge una crisis, por ejemplo, fíjate, la forma tradicional en que todavía hace varias décadas enseñaba matemáticas, digamos, a nivel universitario, era un poco el modelo de clase tradicional, pero entre cómo se expone creo que todos ustedes han ojeado el Leitor, por ejemplo, y ven cómo está tipo definición, postulados, teoremas, corolarios, demostración. Y en ciertos aspectos educativos se enseñaba matemática así, hace algunas décadas. Viene una crisis, porque eso obedecía más al modelo incluso formalista, de que el fundamento de la matemática es sistemas formales, por tanto se debe enseñar así, y entonces incide directamente también en ámbitos educativos. Entonces viene una crisis, se tambalea un poco esa concepción acerca de lo que es la matemática, se flexibiliza, y entonces se van abriendo distintos caminos para poder, porque el objetivo es que el conocimiento se aprenda, que lo retenga, digamos, la gente a quien estás enseñando. Y entonces, esas crisis obviamente provocan modificaciones también en el ámbito educativo, en el ámbito de cómo se enseña, cómo se practica incluso una ciencia. Y bueno, plenamente estoy convencido que sí, esas crisis modifican la forma de enseñanza de una disciplina. Sí. Profundizando un poco más en lo que decía Ana sobre los objetos de estudio de la educación, de la matemática educativa y de las matemáticas, y también trayendo a colación esta reflexión que tú nos pones sobre la mesa, solo platico una tesis que pronto ya se va, una tesis de doctorado que se va a presentar pronto el siguiente mes. Y es interesante porque, bueno, desde mi punto de vista, porque pone en evidencia lo siguiente: el uso incluso de la tecnología ayuda también a ver los objetos matemáticos de manera distinta. En esta tesis que comento, utiliza un paquete, un software, que es GeoGebra, y trata de, muestra cómo es la parábola. Se construye incluso la parábola, pero lo hace en una geometría hiperbólica. Está interesante porque utiliza el software que está diseñado para mostrar una geometría euclidiana, sin embargo, él modifica pocas cosas basado en otro artículo de cómo incluso el GeoGebra se puede modificar para presentar a los estudiantes otro tipo de geometría, y entonces la parábola
la representación de la parábola, porque se construye en esa geometría, es muy distinta de la que se produce de la representación en el modelo euclidiano. Uh-huh. Pero entonces puede surgir la pregunta, bueno, entonces, ¿qué es la parábola? Porque la gráfica de la parábola, con todo y que se construye con la definición de la parábola, la definición de ese conjunto de puntos que equidistan de un punto fijo y de una recta dada, si uno parte de la definición, de esa definición y la construye, muestra una cosa en la geometría euclidiana y otra en la geometría hiperbólica, que es específicamente el modelo de Poincaré. Ahí. Y la gráfica es otra, y sin embargo la definición es la misma. Entonces, a lo que voy es, y regresando al asunto de las definiciones, los objetos, no estoy muy seguro que se definan, no sé si lo decía, tú lo debes saber mejor que yo, Aristóteles, que era la definición, los objetos se conocen por medio de sus definiciones, la esencia de las cosas está a través de su definición, pero puede ser que no solamente a través de las definiciones se conozcan las cosas. En el caso específico que estoy comentando de GeoGebra, pues, de ese software, los estudiantes, porque además hubo muestras, los estudiantes acceden al objeto matemático parábola, no por medio de su definición, por medio de incluso de su construcción y además a través de su representación. Creo que por eso decía en este sentido, la filosofía, llevado hacia la filosofía de la educación matemática, trae estas preguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes mejorar el aprendizaje? Sí. Esa es la reflexión, el hecho de que en la medida, porque la matemática es una actividad intelectual, es muchas cosas, pero obviamente también es una actividad intelectual. Entonces, por tanto, en esa actividad intelectual, entre mayor número de especulaciones, preguntas, también discusiones, fíjense, le planteaba por una vez a unos compañeros que dan cálculo vectorial, eso. En un examen, uno les evalúa, digamos, tres exámenes a nivel universitario, en escuelas de ingeniería, por ejemplo. Les pones tres exámenes, puros problemas, ¿no? Calcule un integral doble, triple, lo que sea, calcule el resuelvo. El punto es, y me acuerdo un poco del libro Resnick, ¿no? En donde al final de la lista de problemas, aparte venía una lista de preguntas. Y entonces lo que yo les decía, en términos pedagógicos, incluso, por exagerar el punto, en un examen también les puedes hacer preguntas. Por ejemplo, ahorita les vas a evaluar integrales dobles, triples, y también, ¿qué es una integral doble? Aparte de resolver el problema, o un problema, hazle un conjunto de preguntas, porque el interés es ver qué responde el estudiante. Porque puede ser de manera operativa que pueda resolver una integral, pero le preguntas qué es una integral y no te sabe definir lo que es una integral. Entonces ahí hay cuestiones epistemológicas, cuestiones de hablabas de definiciones, bueno, ¿cómo define? Tú le puedes poner la definición, se la puede aprender de memoria, pero no puede reproducir ese concepto. Ese es otro problema. Y entonces, a veces en la práctica es bueno insertar otro tipo de cuestiones que pueden ayudar a una mejor, a los mejores resultados. Esa es la, en general, parte de la reflexión. Sí. Bueno, creo que estoy aquí, pues, ya empezamos con las preguntas y respuestas, pero bueno, desde hace tiempo. Pero bueno, aquí estoy ya. Son algunas referencias. No sé si hay más preguntas. No sé si hay comentarios. Además, no hay ello, ¿verdad? En Facebook. No. Aquí de este lado. Bueno, ya hemos establecido un diálogo, una serie de preguntas. No sé si hay algunos comentarios. Ah, sí. ¿Sí hay? Ah, no. No, quieren saber cómo conocer algo, pero no dicen conocer algo de qué. Nada más dicen. ¿Cómo llegamos a conocer algo? ¿Cómo llegamos a conocer? Es la pregunta. Es la pregunta epistemológica por excelencia. Ajá. ¿Cómo es que conocemos? Recuerda que voy a exagerar diciendo una cita de Nietzsche, el filósofo, el padre de la criatura, ¿no? Que
de Dios, que dice en un artículo que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, dice, en un remoto sistema planetario existían unas criaturas inteligentes que en alguna ocasión inventaron el conocimiento. Fue el momento más atroz de la historia humana. Es irónico, en cierto sentido lo quiero plantear así, porque el conocimiento, ¿qué es el conocimiento? Es algo que hemos construido nosotros, y no existen los seres humanos, no existe el conocimiento. A su vez, ¿cómo podemos tener noción de que conocemos, de que yo conozco a este objeto, por ejemplo? ¿Cómo sé que eso es, que realmente lo que yo estoy configurando del conocimiento de este objeto es lo que es? Pero una pregunta de fondo es, ¿cuáles son los factores o elementos que van implícitos en el acto de que yo conozca? Hace un momento hablaban de Kant. Pues Kant trató de dar cuenta de los principios o categorías fundamentales de lo que es el conocimiento. Para muchos falló en el intento, pero es un acercamiento, y dijo, hay principios a priori, que son un conjunto de categorías intelectuales y sensibles que me permiten conocer. Todo aquel objeto que caiga fuera de ese conjunto de categorías, pues no lo podemos conocer. Kant decía que existen las cosas en sí, o la cosa en sí, y lo que conocemos nada más son los fenómenos, no la cosa en sí. En fin, son problemas que muchos filósofos han tratado de dar cuenta, y creo que es un problema de fondo, no voy más allá. Es muy complejo. ¿Hay otra pregunta? Sí, ¿cuál es la teoría más aceptada? ¿Aceptada de qué? Así dice nada más. ¿Cuál es la teoría más aceptada? Sí, pero sobre el conocimiento. Sobre el conocimiento, ¿sabes? Sobre la... ¿Es el mismo persona? Sí. Ah, a lo mejor sobre el conocimiento. Sobre el conocimiento, ay, es que ya no sabría responder adecuadamente esa pregunta. Ha habido respuestas de tipo empirista, de tipo racionalista. Kant trató de sintetizar ambas posturas, porque, por ejemplo, decía... Él le llama a ver si es que gracias a Kant es que viene todo lo que viene después. Perdón que le tenga tanta devoción. Bueno, mi tesis de doctorado fue el problema del espacio y el tiempo en Kant, ¿no? Y la relatividad general. Entonces, quizá por eso que tengo tanta devoción en Kant. En fin, pero es que él decía que lo que le llama la revolución copernicana en el conocimiento. Dice, hasta ahora nuestro conocimiento ha estado comandado por lo que las cosas ponen en el proceso de conocimiento, ¿verdad? Pero ahora hay que centrarnos en lo que nosotros los seres humanos ponemos en las cosas. Esto hace una especie de extrapolación acerca de que el conocimiento no está sujeto a los objetos, está sujeto a nuestras características inherentes, a nuestra estructura. Y por tanto, lo que conocemos es solamente lo que nosotros, nuestra propia estructura, nos permite conocer. Esto plantea problemas hasta de realismo, etcétera, porque entonces algunos interpretan, entonces solamente conocemos los fenómenos y por tanto este objeto es una invención de nosotros. Hay teorías así. Por tanto, esa pregunta es muy densa, porque en la actualidad hago una extrapolación de varios siglos. Se dice, ya hay ciertas teorías más de carácter neurológico, o sea, la neurología ya es una ciencia que ha avanzado tanto que también se ha metido a este problema de qué es el conocimiento. Y bueno, ya hay teorías que dicen que eso que planteaba Kant, de que nosotros tenemos una estructura, no hay nada innato, no hay nada a priori, simplemente el conocimiento es algo que se construye a partir del contacto que tenemos con la realidad. Y, en fin, no quiero meterme más, porque cuál es la mejor teoría, pues a veces tiene que ver más con... ¿Con la que mejor te funciona? La que mejor me funciona a mí, ¿sí? Quizá a mí como filósofo, yo diría, en términos epistemológicos, la que más me funciona de principio es la de Kant. Pero bueno, eso ya depende de cada quien. Sí, claro.
Pero, bueno, no sé si hay más preguntas. Si no hay más, entonces bueno, una última. Pues bueno, voy a tomar ya. Y también para finalizar, voy a tomar la palabra. Una reflexión más que había olvidado decirte. Y es que en educación matemática, precisamente con la intención de estudiar estos fenómenos del aprendizaje y de la enseñanza de las matemáticas, se ha diversificado tanto la disciplina que incluso hay una rama que es la etnomatemática, pues que trata de atender cómo incluso comunidades distintas de las que estamos acostumbradas, algunos podrían decir occidentales, pero bueno, incluso en México hay sociedades, comunidades que se apartan del modelo tradicional de enseñanza, aprendizaje de las matemáticas y que aprenden de otras maneras, incluso sus objetos matemáticos quizá no sean las de raíz de 2, por ejemplo, o pueden ser solo enteros, incluso la manera de contar es bien distinta. Y ahí la naturaleza de las matemáticas es bien distinta. E incluso, claro, la del aprendizaje y de la enseñanza de las matemáticas. Entonces, creo que lo que aporta, lo que puede aportar, insisto yo en este asunto, porque es la intención, además de este seminario y de tu charla, es que lo que puede aportar la filosofía es comprender precisamente estas otras maneras de hacer matemáticas. Yo recuerdo mucho un artículo de los 80s, que era de Sachs, o 70s, que se fue a Nueva Guinea este antropólogo y vio cómo hacían matemáticas, cómo contaban. Claro, los dedos era la parte importante, cómo sumaban, la relación entre los objetos. Bueno, no había todas estas matemáticas que nosotros conocemos, pero funcionaban. Aquí mismo, en este seminario donde tú estás ahora, estuvo Alicia Ávila y nos mostró cómo en comunidades mexicanas se hacían mapas distintos. Por ejemplo, la manera de comprender las direcciones. No había, como nosotros leemos los mapas ahora, incluso como se pueden enseñar en las escuelas con vectores, con coordenadas. Allá no hay coordenadas, pues. Ahí lo que pasa es que su realidad es bien distinta. ¿Dónde están las cosas? Está, como decía, a pasos, o toma el microbús y está a tal distancia. Es decir, había distintas referencias de las que nosotros tenemos. La relación matemática, los objetos matemáticos, son bien distintos en comunidades distintas. Y creo que la filosofía, hacer filosofía sobre eso, tendría que también moverse hacia ese campo, pues. Finalmente, la filosofía es uno de los intereses de hacer filosofía es para acomodar un orden también, tratar de entender, ¿no? Ese es el camino esencial. Entonces, el hecho de que hay, ahorita que mencionabas, bueno, otra manera quizá con ese ejemplo de aprender y enseñar matemática, lo único que revela es que, o sea, surgen de manera natural especulaciones incluso de carácter filosófico, porque un problema de fondo sería entonces, bueno, entonces esta forma, este modelo occidental que tenemos de la matemática y del uso de símbolos específicos, parecería que no es el único modelo. Estoy exagerando un poco, parecería que no es el único modelo que puede aplicar para poder entender esta disciplina. Es una pregunta meramente. Bien. Bien, Gilberto, pues no sé si. Muchas gracias, pero sin duda muy interesante. Yo solo quiero hacer ya manera de cerrar el seminario en general. Agradecerles a todos los que nos han acompañado en este seminario. La intención de este ciclo es precisamente este que muestras tú en tu charla: era ver la educación matemática desde otras miradas. Aquí estuvieron dos filósofos, uno especialista en ciencias sociales, otro estuvo, nos habló de valores, ahora tú como filósofo estuvo el doctor Mario desde el lado de la física educativa y cómo su relación, cómo se podía establecer una relación con educación matemática. Esa era la intención de este seminario, de este ciclo de charlas, de conferencias en este seminario. Estamos preparando el otro ciclo que empezará en agosto. Le estamos dando también una temática parecida a esta, entonces espero que nos acompañen aquí los presentes y también a los que nos acostumbran a ver.
los estudiantes que ahora nos ven o que podrán ver el video después tienen ya también un tema, porque aquí en este, en el PROME, tenemos pocas tesis sobre filosofía. Bueno, claro, creo que es natural, ninguno de nosotros de aquí del programa nos dedicamos a eso, somos estudiosos de la filosofía, pero bueno, ya hay un tema y decirles a los estudiantes que es siempre posible buscar directores externos a nosotros para que puedan ellos desarrollar aquí su investigación en el programa, y nosotros les buscaríamos sus directores, tú puedes ser un buen candidato para dirigir esas tesis. Bien, muchas gracias, con esto cerramos el ciclo de esta conferencia. Insisto, gracias Gilberto, nos vemos en el siguiente semestre.